Con la participación de bomberos, serenazgo y policía nacional, se desarrolló el quinto simulacro nacional escolar de sismo cultural. Noticias estuvo presente en la institución educativa Libertad, donde más de 200 alumnos estuvieron presentes. Bien, nosotros tenemos en un total de 200 niños, que porque algunos porque no han venido, pero tomando la asistencia de hoy día, ha sido pues de 200 participantes a nivel primaria. Yo agradezco también a las instituciones que se ha hecho la coordinación, la participación de Serenazgo, de la Municipalidad de Casagrande, y como vemos también los bomberos que están aquí, y eso es importante, la presencia de las autoridades, la presencia de todos ellos. La encargada de la coordinación de esta simulación destaca la preparación por parte de los estudiantes de ambos niveles. Se presenció un total de 3 heridos en esta institución educativa. La docente nos comenta el balance de los simulacros en este año 2017. Bien, a los alumnos le explicamos, porque cada maestra hace sus sesiones respectivas en aulas, ¿no? Las orientaciones respectivas antes y durante y después, ¿no? Eso es lo que realmente a los docentes se les pide, para que afiancen el aprendizaje y orienten a los alumnos. Sí, con una participación bastante, ¿no?, responsable y manera rápida de las evacuaciones, ¿no? No sin antes que también como niños hay ciertos impases, pero que eso se van superando, que ha mejorado y que está mejorando cada vez mejor. Es tener una educación preventiva, y eso es la importancia de estar prepararnos, porque no estamos libres de cualquier situación de estos fenómenos que nos pueda traer en casa o en la calle o acá en el centro mismo educativo. Porque también, como hemos visto, también hay accidentados, ¿no? Hay de este comité que participan los alumnos en este simulacro, que no falta en cualquier de estos tipo de eventos, algunos accidentes. Ha habido 3 heridos, ¿no? Dentro de ellos hay una niña y 2 varoncitos, en la cual pues por el movimiento que ha habido y la agrupación de los niños por las gradas, porque tenemos nosotros una institución de estructura de 2 pisos, en la cual pues se tiene que evacuar de una manera rápida, y esos a veces son los empujes, los laborotos y todo ello.